Los hechos. Vamos a establecer un enlace con el periodista Néstor Hernández. Néstor nos tiene información sobre uno de los principales destinos turísticos de los salvadoreños en estas vacaciones. Estamos hablando de Surf City, La Libertad. Adelante, Néstor, te escuchamos. Buenas tardes, amigos televidentes, y en el estudio desde el Puerto de La Libertad, en el caluroso Puerto de La Libertad, donde la población se está acercando poco a poco para estas vacaciones agostinas, pero hay que tomar en cuenta las diferentes recomendaciones y sobre todo las estadísticas que ya se están generando. El Sistema Nacional de Protección Civil habló acerca de la cantidad de emergencias atendidas, sobre todo con los rescates acuáticos. Aseguran que hay una disminución considerable. Son 15 rescates acuáticos en los primeros 5 días. 10 de estos han sido profundos, 5 simples. Pero vamos a escuchar también qué es lo que menciona tanto el director de Protección Civil como el director del Cuerpo de Bomberos, quien asegura que la mayoría de los incendios registrados han sido en vehículos. Escuchemos a continuación más declaraciones por parte de las autoridades. Por inversión, en sitios públicos no llevamos ninguno, en sitios privados llevamos 2. Incendios, ya el director de bomberos dará cuenta de cuál ha sido la mecánica en la que se produjeron, pero llevamos hasta hoy 15 incendios registrados, 1 en maleza, 6 estructurales y 8 incendios en vehículos. El total de accidentes de tránsito son 269, 149 personas lesionadas, 15 personas fallecidas. Han dejado estos accidentes de tránsito 27 conductores peligrosos detenidos. Vamos a salir a hacer estas revisiones. Estamos haciendo énfasis en que estamos teniendo muchos incendios en vehículos generados muchas veces por cortocircuitos, en donde no le damos el mantenimiento respectivo o lo llevamos a talleres no certificados, en donde estamos teniendo incluso incendios en vehículos estacionados y apagados. Parece raro, pero suele pasar, y cuando investigamos las causas se debe a problemas eléctricos. Y quiero seguir haciendo énfasis en el mecanismo o los pasos a seguir si se presenta un incendio en el momento que vamos conduciendo: parar la marcha, salirse de la carretera, evacuar el vehículo, llamar a los bomberos, que es el 913, nuestro número de emergencia. Pero el ambiente aquí en el Puerto de La Libertad es que la población se está llegando a divertir, están viniendo poco a poco, el sol está bastante intenso, pero lo importante es que la gente viene a refrescarse, viene a degustar los alimentos típicos de ese sector de la zona costera. Vamos a escuchar qué dicen algunas de las personas que han venido en familia, en amigos, para disfrutar estas vacaciones agostinas. Aquí, mire, disfrutando de las vacaciones de agosto, comiéndonos una rica, lo que es la minuta típica de La Libertad, y disfrutando aquí con mis nietos, una mañana bien calurosa, pero aquí, bien galán, andamos disfrutando las vacaciones. ¿Quién es de Camila? ¿Qué andan haciendo aquí con su familia? Cuéntame. Aquí viendo la playa, el mar. ¿Con quién anda? Con mi abuela. ¿Con su abuela? ¿Qué andan haciendo? Cuéntame. Aquí andamos bañándolo. ¿Qué más van a visitar en estas vacaciones? Las ruedas. ¿Las ruedas? ¿Ya se subieron o esperan hacerlo? No, ya lo subimos. Bien, gracias a Dios. ¿Qué han andado haciendo? Cuéntame. Nos hemos subido a lo que es las ruedas y comiendo una minuta. Perfecto. ¿Cuál es la minuta favorita suya? La de chicle. Y así el ambiente en el Puerto de La Libertad, la población está disfrutando. Por supuesto, en la siguiente emisión estaremos llevando más detalles también acerca de las emergencias atendidas por parte de las autoridades. Mientras tanto, yo regreso a la señal del estudio. Buenas tardes.